Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy os traigo una review de estos auriculares. Ya habéis visto de esta marca, de la marca Asgio, en un anterior review, el botoncito que tenía, que duraba unas 3 horas de música, que tenía como 8 horas para escuchar podcast y mantener conversaciones, que está bastante bien, pero os traigo ya como la gama un poquito más alta, que son estos auriculares, que tiene este modo, así que es el modo... voy a decir botón, que es tiene un imán que te sirve como también como de collar para que no sea de colgante, para que no se te mueva. Y la verdad es que está bastante bien. Vamos con la intro y os enseño la review. Vale, voy a contar un poquito el tema físicamente como es. Esto ya es una gama un poquito más premium. Estaban los que te enseñé, el botoncito que te enseñé, pero estos ya son más premium. El material de construcción es aluminio, ya es bastante más compacto, más robusto, el típico imán con el logotipo, que es como una rayita y un punto que se hace una de la marca Asgio. Las gomas ya son como de mejor calidad. Tiene esto que yo decía, ¿esto para qué es? Esto está muy bien para gente que dice, es que no se me engancha en la oreja. Esto lo que hace es que te lo metes aquí y como que la goma se te queda esta por dentro y hace que te enganche mejor en el oído. Viene con tres botoncitos, donde tienes el botón, o tres botones, uno es el botón de centro, es pausa, descolgar llamada y encender y apagar. O sea, tú lo pulsas y se enciende. Lo dejas pulsado 5 segundos, hace el emparejamiento, se te empareja con el smartphone o cualquier dispositivo Bluetooth y ya se emparejaría. Tú luego escuchas música y aquí con esto pausas, ¿vale? Y mira, se ha puesto la música. No sé qué tal se escuchará, voy a ponerlo aquí, a ver qué tal. No sé qué tal estaréis escuchando la música. Lo que sí que os quiero decir es que se escuchan muy, 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 muy alto. Yo tengo que bajarlo porque es que he probado muchos auriculares Bluetooth, pero estos son los de Bluetooth, sí, de diadema, no, de estos de cordones, que más alto se escuchan de todas las reviews que he hecho, ¿vale? Se escucha muy, muy alto. Entonces, el botón del centro es... pausa de música, play de música. También hace de descolgar llamada y colgar llamada. Y luego tienes los dos botones, que subir y bajar el volumen. Y también cambio de música. Si tú lo dejas pulsado, cambia la canción. Si tú le das un toquecito, un toque, va subiendo volumen. Y además llega un momento que hace pi, pi, pi con un tope, que ya sabes que ahí luego puedes subir más el volumen. Hay varios colorcitos. Este color negro está bastante bien, que tiene este diseñito aquí verde, que está bastante, bastante bueno. Ahora, os cuento duraciones y lo que pesan y todo eso. La duración son 8 horas. Pone 8 horas y media, pero a mí lo que me ha hecho son 8 horas. 8 horas, 7 horas 58, 8 horas 20 y algo, o sea, 12 minutos. Es lo que me ha hecho a mí de música ininterrumpida. ¿Cómo hago esta prueba? Pues la tengo muy fácil. Yo lo que hago es cojo el iPad, lo sincronizo con esto y pongo una lista de Spotify, que sé que dura 10 horas. Lo pongo por la noche, a lo mejor lo pongo a la 1 de la madrugada, lo pongo, vale, lo pongo en la habitación, que no lo escucha nadie, yo estoy en mi habitación durmiendo, y cuando me levanto a las 7, veo que continúa, pues digo, ya lleva 7 horas. Y entonces ya al rato veo que se apaga, y dice, pues me ha durado, y así hago los cálculos. Este me ha durado, un día me duró 8 horas y 12 minutos, otro me duró 7 y 57, o sea, más o menos 8 horas de duración. Protección IPX7. O sea, IPX67, o sea, polvo no tiene, tiene sudor, tiene lluvia, o sea, puedes hacer deporte, puedes correr, te suda, puedes ir un día de lluvia, que te llueva, puedes hacer, o sea, no puedes sumergirlo debajo del agua, o sea, no puedes hacer natación, pero sí que puedes con sudor, con lluvia, o sea, es que bastante bien. El peso, pues a mí me pone 80 gramos, pero esto no pesa 80 gramos, esto pesará 25 gramos o algo así. Yo no sé por qué, yo creo que en la página está mal. O en Amazon está mal, por cierto, os dejo el link en la descripción para hacer la compra segura en Amazon. Pero yo creo que el peso está mal. Esto pesaba 25 gramos, 30 gramos como mucho. Por 80 gramos, digo, 80 gramos será con caja y con todo. Será, yo creo que es porque es que, os cuento un momentito. Viene aquí en esta bolsita, viene en este empaquetado que está bastante chulo. Y en la caja, entonces aquí vienen pues más gomas. Y viene incluso una pinza para engancharte aquí, una pincita. O sea, vienen bastantes cosas. Y esta funda es bastante bonita, con un pequeño bolsillito. Entonces yo creo que la caja con todo es que pesa 80 gramos. Porque estos 80 gramos no pesa. Esto tiene que pesar, lo que digo, 25 gramos, 23 gramos, 30 gramos ya sería una exageración. Eso yo creo el peso real. O sea que está bastante bien. Yo lo que hago cuando estoy en casa,
Y así en casa, si me hablan, pues bueno, si estoy en la calle no me hablan, voy así y voy con esto. Cuando estoy en casa y, claro, yo estoy así, entonces me hablan mis hijos y no los escucho. Y dicen, bueno, tú que estás con otro, entonces, ¿qué hago? Me lo paso bien por detrás y lo invento así. Entonces voy así. Físicamente se ve un poco mal, pero tú, como tú no estás mirando la oreja, tú estás hablando lo que sea, entonces estás escuchando por un lado y por el otro lado pues estás hablando con las personas, con tu pareja o con el que estés en casa, estás escuchando. Yo que a veces estoy cocinando y estoy escuchando un podcast, o estoy haciendo alguna cosa en casa y estoy escuchando un podcast, pues me vale para esto. Hombre, también tengo el otro, el Asgio, el otro, el botoncito, ¿vale? El que ese es el que utilizo pues más bien para estar en casa, que es un botoncito. Y lo vas escuchando, porque este tiene la música mucho más potente. Tengo que bajarle el volumen porque la música es muchísimo más potente. La verdad es que está bastante bien. Y yo digo, de los que he probado, es el que tiene el volumen más alto, más potente de los de botón. Ya no he hablado de los de diadema, que tienen otra calidad. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.